Muy introducción, y es en base a las creaciones. ¿Dice amén? Ok. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando vemos creaciones? Ah, algo nuevo. ¿Qué más, hermano? Inicio de algo. Inicio de algo, sin leído. Ahí está, hermanito. Amén. Gloria a Dios. Con el micrófono. Se me perdieron los pulmones de pie, este hermano. Pero bueno, ahí vamos a procurar ver qué hacemos. Dice que es un inicio. Pero quizás aquí no va a haber usted, ¿verdad? Ahí. Ahí va. De a poquito. Entonces, dice que es el inicio, origen de algo. ¿Amén? ¿Dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a Colosenses 1.15. Detrás de su Biblia. Si no, que sea su celular, pero que tenga Biblia, hermano. Y si no, hermano, consigas una Biblia. Yo creo que es lo mejor, una computadora. Y cuando yo vine aquí a la iglesia, hermano, veía que mi apóstol pues tenía en su computadora, ¿verdad? Y ahí presentaba todo y tenía la Biblia. Para mí algo, fue algo muy hermoso. Y yo anhelaba y quería, hermano, una computadora para atender lo mismo que él tenía. Y así pues fuimos comenzando a estudiar y a meternos en la palabra. Ya lo tiene. Colosenses 1.15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda creación. Vale. Entonces Dios fue creado. ¿Ah? Dice que es el primogénito de toda creación. Debemos de ponerle pausa a las cosas para entenderlas, hermano. No solo leerlo así a la pasada, ¿verdad? Porque de eso se trata la enseñanza, hermano. De que usted le ponga ojo a las comas, a los puntos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que es el primogénito de toda creación? ¿Ah? Entonces, por eso le digo, Dios es creado. ¿Ah? Ay, hermano. Miren, y en cosas de estas, vimos el viernes que hay doctrinas de engaño. Amén. Y las doctrinas de engaño parten de una verdad. Toda mentira siempre parte de una verdad. Amén. Entonces lo que hacen es meterse a lo que dice la Biblia y lo toman literal muchas veces. Pero cuando nos vayamos a ver a la profundidad de la palabra y a estudiar, hermano, todo lo que hemos estado estudiando, entonces ustedes van a entender que realmente Dios no fue creado. Dios mismo, el Altísimo, Él existe desde la eternidad. No, nadie lo creó, hermano. Amén. Lo que hizo es que si se recuerda, ¿verdad? Cuando vimos la energía primigenia, entonces Él se abstrajo, ¿verdad? Dejando un espacio para crear. Pero lo primero que se creó, por decirlo así, ¿verdad? Fueron los, como decíamos, los envases de la esencia de Dios derivada en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces, y Él en esa parte dice que es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y no se hallaron, ni allá tampoco.
órganos, los pulmones. ¿Se ven aquí? Ah, ¿de dónde está? Pero bueno, dice: todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahí vamos haciendo separación de dos cosas. Entonces quiere decir que una creación, ¿dónde? Celestial. Amén. Y después fue a nivel tierra. Pero a nivel tierra, amado hermano, entiéndase de que no solo este planeta Tierra, porque las creaciones celestes, entonces estamos hablando de que, y es lo que los científicos se pasan dando duro, ¿verdad? Si hay vida en otros planetas. ¿Usted qué cree? ¿Ah? ¿Que no hay? Sí hay, hermano. Lo que pasa es que tienen que venir a escudriñar la palabra para entender cómo es que lo van a encontrar. Amén, si es que los quieren encontrar. Porque dice, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra. Mire, ahí está la pauta. Visibles e invisibles. Usted está leyendo ahí, ¿verdad? Colosenses 1.15. Amén. Así dice su Biblia. Entonces, ahí nos va dando la pauta el Señor. Que están cosas visibles e invisibles. Amén. Entonces, las cosas visibles, hermano, para nosotros acá, plano tierra o escenario tierra, obviamente son todas las cosas que vemos, ¿verdad? Usted mira a su hermano, vea, aquí tiene la palabra, hermano, ese es algo visible. Luego, hermano, todas las cosas, mire, para irnos más en detalle, a lo mejor usted no se había puesto a pensar de que hay creaciones acá en la tierra también, que hay la ciencia que le llama reino qué, a ver, reino animal, reino vegetal, reino mineral, y qué otro, reino animal, reino vegetal, reino mineral, solo esas son. Ahí tenemos una maestra, mamá. Ahí nos vamos a apoyar mucho, ¿verdad? Entonces, y la gente le llama reino. Realmente son creaciones, ¿verdad? Hay una creación animal, hay una creación vegetal y mineral, ¿verdad? Entonces, eso fue puesto aquí en la tierra. Entonces, esas son las visibles. Ahora, las invisibles, que nosotros no vemos, porque acuérdense que estamos en un nivel tridimensional, ¿verdad? Tridimensional. Ahora, ¿cree usted que pudiesen haber otros? No llamemos las dimensiones desconocidas, sino que otras dimensiones que no sean tridimensionales. ¿Verdad que sí? Porque, hermano, y aquí ya nos metemos un poco en lo que es la ciencia, ¿verdad? Lo que hablaba, me recuerdo un hermano César, sino cuando estábamos enseñando un tema específicamente, que nosotros, hermano, para poder ser sólidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ahí sí, si me refuerzo, hermano, porque ahí sí no me meto en ese campo. ¿Qué es lo que sucede? Pues primero, la cuestión de las dimensiones, si hubiera solo las tres dimensiones que de las que hablamos, largo, ancho, alto, todo fuera estático. Ajá. Y la primera dimensión adicional de la que se habla es el tiempo, para que uno pueda desplazarse, para que mis tres dimensiones vayan de aquí para acá, tiene que transcurrir no una distancia, sino un tiempo. Y luego, hablando de la solidez de uno, yo repito la pregunta: ¿qué es lo que más hay en el universo conocido? Lo que más hay es espacio vacío, porque la misma composición del átomo hace que entre el centro del átomo y los electrones que giran alrededor haya distancias enormes.
Entonces, ¿cómo es que yo no atravieso al hermano? Eso es porque los átomos giran a una velocidad tal que se vuelve sólido. Y poníamos el ejemplo del ventilador, pues. Cuando las aspas están quietas, yo puedo meter la mano entre las dos aspas, ¿verdad? Pero cuando están girando, yo no lo puedo atravesar. Y no es que ahí haya una pared sólida, lo que pasa es que está girando tan rápido que mi dedo no pasa. Y eso es, aunque parezca de otra rama, eso es un principio de electricidad y magnetismo. Pero eso lo diríamos adelante. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Que a lo mejor en otras creaciones no es tanto, no se rigen tanto las leyes como las que se rigen acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, y ahí comenzamos a ver, hermano, muchas cosas, porque dice visibles e invisibles. Ahora, todo lo visible parte de lo invisible, amén, porque primero fue creado lo invisible, amén. Y entonces dice visibles e invisibles, dice, punto y coma, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Y ahí dice, ahí estamos en cuatro niveles, ¿verdad? Y ahí dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y más adelante dice, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, también soy ministro. Amén. Pero está hablando de la tierra. Amén. Entonces, ahí podemos ver muchas cosas que en este diagrama podemos entender. Podemos entender. Entonces, lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado estudiando es que primero fue la creación, ¿qué? ¿Qué creación? La celestial, ¿verdad? Y entonces hablamos de la creación luzbeliana o los ángeles. Ahora, ¿qué orden fue el que Dios estableció a nivel angélico? ¿Se acuerda usted? ¿Ah? Lo acabamos de ver, hermano, en el tema anterior. ¿Cuál era? Ah, vaya, alguien que levante la mano y que quiera salir en la foto. Nadie que salga en la foto. Ah, hombre. Vaya, no le vamos a poner la foto. Allá. Ajá. Solo uno, hermano. Serafines, arcángeles, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Amén, gloria a Dios. Entonces, ese es el. Ay, hermano, si le estoy dando copia todavía. Ahí está fácil, no me había fijado. Entonces, eso fue lo primero que el Señor, bueno, no lo primero que el Señor creó, sino que es parte de la creación celestial, amén. Pero ya vimos que primero el Señor se deriva y por ahí salen otras cosillas, ¿verdad? Que no lo vamos a tocar en este momento. Y luego, pues, el Señor hace un modelo perfecto, oiga bien, un modelo perfecto que veíamos el día viernes, que el pastor José Carlos Martínez decía, cuando era un modelo, era que el ejemplo que ponía él, ¿verdad?, era el de una casa. Cuando van a construir una colonia nueva o un apartamento, ¿verdad?, siempre hacen un ¿cómo dicen? Eso, casa modelo. Siempre hacen una casa modelo. Y en base a esa, hacen la producción en serie. Amén. Entonces, en esta creación específicamente,
Usted ya conoce de quién lo hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Quién fue el modelo de esa creación? ¿Verdad? Pero lastimosamente cayó. Aparte, cuando estuvimos estudiando, hermano, las caídas de Lucifer, nos pudimos dar cuenta que en ese momento a él lo pusieron a gobernar. ¿Amén? Dice amén. Lo pusieron a gobernar, ¿verdad? ¿Pero qué lo pusieron a gobernar? Obviamente ángeles, ¿verdad? Porque cubría ángeles. Pero también, escudriñando la palabra, podemos ver de que él lo pusieron en otras creaciones también, de otros universos o ¿cómo se llama? O reinos celestiales. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no existía el humano, ¿verdad? Estamos hablando de que la creación preadámica nace en Génesis 1. Luego Adán, que es el humano que usted ve acá, está en Génesis 2, y de ahí sucesivamente. Pero cuando Satanás, perdón, cuando Lucifer fue puesto sobre otras creaciones, ahí hay mucha tela que cortar, y eso pues vamos a irlo platicando poco a poco, ¿verdad? Pero yo quiero tener con usted, digamos, como que el orden, para que usted pueda entender, hermano, cómo es que viene todo esto de las creaciones. Amén. Porque realmente, hermano, en cada creación que el Señor ha hecho, oiga bien, hermano, en cada creación que el Señor ha hecho, Dios ha puesto a prueba la creación. Amén. Dios ha puesto a prueba la creación. Dígase. Solo aportar algo para que nos hagamos una idea con la cuestión de las cosas visibles y las cosas invisibles. Nuestros sentidos son bien limitados, súper, súper limitados, y eso es parte del diseño de nuestro Señor. Si el mismo Cristo se limitó en algunas cosas para demostrarnos algunas verdades, pues, ¿cómo no creer las limitaciones que tenemos nosotros? Incluso en este mundo real en el que vivimos, hay cosas que nuestro ojo no alcanza a distinguir. Ustedes han visto que dicen que el ojo humano tiene 10.000 bastoncillos de no sé qué, y el ojo de no sé qué tiene 10 millones. Ya, ese animal ya ve más que nosotros. ¿Han oído en las caricaturas o en la tele que dicen un sonido tan agudo que solo los perros lo oyen? Y han oído hablar de los colores infrarrojos o infravioletas. Nuestro ojo no está diseñado para verlo. Eso en el ámbito de este universo. Ahora imagínense todo lo que no alcanzamos a ver de los otros universos, y se nos hace una idea de que no solo lo que pasa por estos ojos es lo que existe. Hay muchas más cosas que el Señor en su infinito poder creativo ha hecho, para los cuales no se nos ha dado la llave para que lo veamos, para que lo oigamos o para que lo toquemos con los sentidos físicos. Y es donde entra entonces la revelación y el mover espiritual. Porque si todo lo que existiera fuera solo para estos cinco sentidos, estaríamos pensando en un Dios extremadamente limitado. O sea, increíblemente limitado. Con eso le digo todo, pues hay cosas que ven los perros que nosotros no vemos. Hay cosas que los perros oyen que nosotros no oímos, que los perros huelen. ¿Por qué los peritos y los conejos se ponen asustados antes de que tiemblen? Y nosotros, hasta que nos cae el televisor encima, nos damos cuenta. Ahí el ejemplo de las cosas visibles y las cosas no visibles. Amén. Ya le traemos un muerto. Gloria a Dios. Les digo a los hermanos ahí. Solo déjenme hacer un pequeño dibujito acá, hermano. Vamos a hacer aquí para que usted entienda, hermano. Digamos que esa es la tierra, más o menos, ¿no? Esa es la tierra. Ahora, y aquí tenemos que entender algo, hermano. Ahí está la tierra.
Ah, perdón, quizás hice mala pregunta, perdón, mi familia. ¿Este me hizo el borrador? Este yo creo que no hice bien el trazamiento. Bueno, esto, vamos a ver si me sale bien. Eso ejemplifica una línea del tiempo. Entonces, cuando yo le digo, entonces por qué la Tierra, me estoy refiriendo en la línea del tiempo. Ajá. ¿Qué entendemos en qué momento fue puesta la Tierra o fue creada la Tierra? A ver, mis hermanos discipuladores. Como dicen algunos bandidos, ¿verdad? Fíjame, se está corriendo. ¿No? Mire, dice la palabra, mire, hermano. Ahí lo tiene usted, hermano. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Dice, en él fueron creadas todas las cosas, ¿vale? En él fueron creados universos, galaxias, planetas, estrellas, constelaciones, etc. Amén. ¿Vale? Le voy a dar unos versículos. Juan 1.3. Anótelo ahí y lo lee también. Juan 1.3. Padre Santo, y ya se el tiempo. Juan 1.3. ¿Qué dice Juan 1.3? A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ahí estamos sustentando lo de la creación. Hebreos 11.3, creo que es Hebreos, ¿verdad? ¿Hebreos o Hechos? No, Hebreos 11.3. Veamos, Hebreos 11.3. Le dice, aquí, a ver, entonces, aquí. Adelante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ahí ve el principio de que primero fue lo que no se ve y después lo que se ve. Amén. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿será que? ¿Será que hay animales en el cielo? Déjeme el versículo. ¿Cómo mandaron a traer a Elías? Mujer del fuego. Me imagino que venían jalado por caballos, ¿verdad? O a lo mejor era otro tipo de carro. Pero hay un versículo. Ese. Dígalo. Para que quede bien hablado. En Apocalipsis menciona que el Señor viene montando un caballo. Lo menciona como un jinete, ¿verdad? Y lo que se jinetea es el caballo. Sí. Entonces, ¿verdad? Viene una réplica. Lo vamos a dar ahí, pero ahorita estamos ahí tanteándolo para ver cómo viene. Amén. O sea que tienen que ir a estudiar de esta semana. Vale. Entonces, Apocalipsis 4.11 también. Apocalipsis 4, perdón, 4, sí, 4.11. Apocalipsis 4.11. ¿Ah? ¿Ahí lo tienen? ¿Sí?
Amén. Entonces, que alguien, no que alguien me explique, no, que alguien me lea Génesis 1, 1. ¿Qué dice? No, pero ¿qué dice? Busque ahí Génesis 1, 1. En el principio, el Espíritu de Dios, no, me dice, ¿verdad? En el principio, ¿qué dice? Creó Dios. Pero entonces el creador ahí, ¿quién era? ¿A cuándo? Era el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que los arquitectos se la pican. No, no, de muchas caminas. Entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero entonces, cuando vemos cielos, hermano, estamos hablando de galaxias, universos, estrellas, estamos viendo, ¿qué más? ¿Le dije? Constelaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, la tierra fue creada en ese momento, ¿verdad? Junto con la creación, ¿qué? Angélica. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan acá, por eso es que he hecho esto, hermano, es que la tierra no fue creada, ¿verdad? Junto con Adán, o en la creación preadámica, sino que la tierra ya existía. Y luego por aquí vamos a hacer, vamos a hacer por aquí así, y vamos a hacer por aquí así, ¿verdad? Aquí está la creación preadámica. Y aquí está la creación de Adán, o la raza humana, ¿verdad? Pero aquí la tierra ya existía. Si no, vea el siguiente versículo. Apoyando con dos versículos, Apocalipsis 19:11 dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia justa y hace la guerra. Apocalipsis 19:11. Con esto que está hablando el pastor, hay una versión que a mí me abrió completamente el entendimiento, que es la Biblia textual, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero Génesis 1:2, esa versión dice: y la tierra llegó a estar sin orden y vacía. Lo que a mí me da a entender que en un tiempo estuvo con orden y llena, porque fue un paso posterior el desorden y lo vacío. Exacto, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Por eso hay que leer la Biblia pausado, no de corrido, porque a veces ahí, hermano, dejamos de lado la enseñanza y la riqueza que hay para poder entender nuestros misterios. Amén. Entonces, en Génesis 1:2, ¿qué es lo que dice? ¿Lo tiene ahí? A ver, un micrófono. Por ahí. Manito Bosque. Creo que lo. Qué ganas de leerlo. Dios estaba desordenada y vacía. Dios estaba sobre la paz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz del salto. Entonces ahí dice que la tierra estaba, o sea que ya estaba. ¿Me explico? Ya estaba puesta en el plano universo. Ahí bien. ¿Verdad? Ya existía la tierra cuando en Génesis 1:2 comienza el relato, mejor dicho, en Génesis 1 vemos el relato de la creación preadámica. Dígame, hermano. Eso. Ya, ya se nos hizo predicación. Algo que ustedes deben de aquí viene la, es que la tierra como tal, esfera, digamos, que no lo conocemos, ha venido siendo modificada, pero que ha venido siendo modificada en su corteza. Vemos que en la Biblia dice que
anteriormente, antes de que estuviera el hombre, había ángeles. Dios se la había entregado a ángeles. Entonces la corteza de esta tierra definitivamente que no era igual a la que nosotros conocemos. Que los ángeles necesitan algo. Los ángeles necesitan otro de situaciones que nosotros sí. Pero esta es, sabe que pasó, lo destruyó el Señor, volvió a modificar la corteza. Entonces, ¿qué puso ahí? Puso los primeros nombres. Y a la primera entera. Esto es Génesis 1. Pero también después, en el mismo lapso, usted mira que vuelve a modificar, donde están Adán y Eva. Génesis 2. Pero luego vuelve a modificar la corteza y le prepara una nueva. ¿A quién? A Noé. Eso es solo para ustedes se fijan que si lo podemos ver, la esfera, tierra, solo ha venido siendo reciclada en su corteza. Si no es así. Amén. Gloria a Dios. Ahí es bonito. Entonces, ahí lo vamos a tener todo. Pero realmente, bueno, por eso dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, porque ya le había caído un juicio. Y el juicio era de esta creación. Amén. Después, en Génesis 2:1, ¿qué es lo que dice? Dice lo mismo. Hola. ¿Qué dice, hermano? Dos uno que decía. Oye, bueno. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos. Y fueron acabados los cielos y la tierra. Pero no se está hablando, hermano, de que fue creada otra vez, como dice el hermano William, ¿verdad? Sino que fue rediseñada para una nueva creación. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando se lanzaron, usted sabe lo que ya hablamos de eso, hermano, ¿verdad? Pero que hubo que haber una revolución, digo, rebelión, y fueron lanzados todos los ángeles. Entonces, ahí fue una hecatombe en la tierra, ¿verdad? Y por eso es que en Génesis 1 está desordenada y vacía, porque Dios es un Dios de orden, no puede hacer un desorden. Amén. En el principio Dios no pudo crear la tierra así, hermano, sino que tuvo que haber pasado un juicio en la tierra para encontrarse en esa condición. Amén. Amén. ¿Sí me doy a entender, hermano? Sí, amén. Amén. Para los que van a agregarnos, hermano, estamos viendo las creaciones. Amén. Y lo que hemos tocado es básicamente que es casi que solo la puritita introducción de cómo va a estar el tema. Entonces estábamos viendo de que en el inicio, antes de Génesis, había existido una creación que era la creación angélica, y ahí vemos, se miraba cuáles eran esas creaciones. Estaban los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Y luego ahí, hermano, comenzamos a hablar de lo que usted ya sabe, de la creación luperiana, ¿verdad? Y luego estamos viendo, hermano, dónde es que entra la creación preadámica y la creación adámica, ¿sí? Uno de esos juicios de la tierra fue que una de las separaciones de las panqueas, ¿verdad? ¿La qué? La separación de las panqueas. ¿Panqueas? ¿Qué? Panqueas. Ella habla del megacontinente que los científicos llaman Pangea, ¿verdad? Sí. Pues, hermanito Will, no sé si quiere agregar algo de eso. Ella menciona que se tiene algo que ver con el movimiento de las placas tectónicas.
y del primer continente que se llama Pangea. Miren, yo lo que le puedo decir es que yo he leído algo de eso, y es que justamente las, digamos, las, los continentes casi que casan, ¿verdad? Casan. Y mire, lo que dice la palabra es que el Señor separó el agua de la tierra, ¿verdad? Pero el agua tanto para arriba como para abajo, porque la tierra estaba, había estado en un juicio, y por eso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea que la tierra había tenido un diluvio, amén. Pero bueno, nos vamos a quedar en pausa. Agregando algo con respecto a eso, la cuestión de las placas tectónicas es una conformación de la tierra post-diluviana. Antes de eso, seguramente la configuración era otra, porque la manera en que bajaron las aguas es como quedaron conformados los continentes hoy. De hecho, si ustedes ven los programas de historia, dicen que donde hoy es playa, hace miles de años había una construcción. Pero a lo que quiero llegar es que la forma de los continentes que tenemos hoy no tiene nada que ver ni con esto ni con esto, sino que solo con la tierra después del diluvio. Y algo que nos pudiera servir es que el Señor dice que no va a volver a destruir la tierra con agua. Por eso es que ahora la estructura de la corteza de la tierra se basa en fuego, se basa en piedra derretida, en erupciones volcánicas, en el cinturón de fuego. Todo eso es después del diluvio. Así es que esto no tiene que ver con la parte que menciona el hermano. Amén. Bueno, les hacemos la triste invitación, mi hermano, para el otro domingo. Vamos a continuar con esto, con este tema. Como usted mira, hermano, eso solo es el principio. Pero hay muchas creaciones que tocar y que entender a la luz de la palabra. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Y gracias a los hermanos que diligentemente, hermano, tuvieron a bien tener todo esto ya listo, hermano, de verdad. Los bendigo, hermano, por su diligencia en el Señor. Les recompensa, hermano, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para entregar este tiempo. Y mis hermanos de alabanza ya están listos también. Vamos a orar para de una vez entrar, hermano, a los preparativos. Y a lo más 5 minutos, hermano, porque ya 9:30 el tiempo nos avanzó. Amén. Oramos, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este tiempo.